World Kids News, programa que Kids News Network, KNN, produce con las mejores notas de 7 programas en el mundo, entre ellos No Apto para Adultos, ganó el premio del jurado infantil 2010 en el evento más grande para las producciones de televisión para niños del mundo, el MIP Junior. El jurado, compuesto por 18 niños franceses, escogió a World Kids News como el mejor programa para chicos de 11 a 14 años, luego de competir con otros programas de Chile, Canadá, Italia y China. El programa fue reconocido por la calidad de sus noticias e informes que todos los meses presenta en www.worldkidsnews.com. Ahora, World Kids News aspira a convertirse en una organización independiente que ofrezca una televisión de calidad en conjunto con otros medios que estén dispuestos a darle más voz a los niños y adolescentes. Muchas felicitaciones y a seguir trabajando con más punche para que todos los no adultos puedan expresarse sin ningún roche. En Argentina, luego de un intenso debate entre ambientalistas y el sector minero de ese país, el Senado aprobó la Ley de Protección de Glaciares, que protegerá a estos fríos lugares de la explotación minera. Así, aparte de conservar la mayor parte de sus hielos, dicha ley favorecerá a las comunidades, productores y familias que viven en las zonas glaciares de ese país, al preservar por mucho más tiempo las reservas de agua dulce que les sirven para vivir. Ello, además de declarar a los glaciares como bienes de carácter público, es decir, de toda la gente. Definitivamente una buena experiencia a imitar por las autoridades de nuestro país, en pos de la conservación de nuestra cordillera, cuyos glaciares pueden desaparecer dentro de 5 o 6 años. La contaminación sigue atentando contra la naturaleza. Según un estudio publicado en la revista Nature, los ríos del mundo son una verdadera sopa de productos químicos. Entre las principales causas, la actividad industrial y agrícola que perjudica a la biodiversidad que allí habita y a casi 3 millones de personas que se benefician de ellos. Un ejemplo directo es lo que está pasando en Hungría, donde la fuga de lodo tóxico de una empresa metalúrgica inundó 3 provincias de ese país y ha provocado una verdadera catástrofe ecológica. El derrame de este barro rojo ha contaminado los principales ríos de la zona, entre ellos el Danubio, que recorre gran parte de Europa. Ante esto, es necesaria la acción urgente de los organismos ambientales del mundo para trabajar en la reparación de esta rotura por el bien de las personas y la naturaleza. Este domingo se llevaron a cabo las elecciones municipales y regionales en todo el Perú. Aunque con mucho desorden y caos vehicular, el acto se llevó con normalidad. Pero también se realizó un referéndum que preguntaba a los electores si estaban de acuerdo o no con la devolución de la plata que los bonavistas depositaron en el Fondo Nacional de Vivienda en los años 80. Este fondo se canceló durante la dictadura de Fujimori, por lo que no se les dio sus viviendas ni se les devolvió su plata. Felizmente, en el referéndum ganó ampliamente el sí a la devolución del dinero de los funavistas, una gran noticia que hace justicia para miles de peruanos a quienes literalmente se les robó. Una gran noticia. Nuestro gran escritor Mario Vargas Llosa ganó el Premio Nobel de Literatura, el premio más importante para la literatura en el mundo. Esto en reconocimiento a la calidad de sus novelas como La ciudad de los perros, Conversación en la catedral, La casa verde, La guerra del fin del mundo, entre otras. Y es que sus obras nos hablan sobre el poder, la resistencia, la rebelión y la derrota del individuo. Es una alegría inmensa para todos nosotros porque pone la literatura peruana y latinoamericana en los ojos del mundo. Y porque Mario Vargas Llosa es un intenso luchador que defiende la democracia, la libertad, la vida y sobre todo los derechos humanos por encima de cualquier ideología. Felicitaciones a nuestro gran escritor y hombre de la cultura.